Patricia Martínez, originaria de El Salvador, aseguró que Tapachula ha sido un municipio que le ha abierto las puertas a miles de migrantes de varias nacionalidades, por lo que dijo estar agradecida, ya que desde hace 3 años que llegó a México, huyendo la mala salvatrucha que le quitó la vida a su hermano. Por ello decidió quedarse donde ahora cuenta con una estética que le permite poder vivir. Refirió que a su país ya no regresará porque en México existen oportunidades. Señaló que el problema de la discriminación en Tapachula es que algunos centroamericanos vienen a actuar que en su país, y no solo el problema para los migrantes, sino para los que ya están asentados y que tienen la necesidad de trabajar y un mejor futuro. Contra los centroamericanos, porque somos los que estamos sufriendo en nuestros países, que no hayamos que hacer, entonces tenemos que coger para allá, a ver qué hacemos. Bueno, yo en mi caso yo no tengo nada que ir a hacer allá, yo creo que acá hay oportunidades. Siempre y cuando las personas nos miren, habemos personas decentes, trabajadoras. Yo por lo menos tengo 52 años y nunca he andado asaltando aquí a nadie, no le he quitado nada a nadie, me he ido corriendo, ¿verdad? Como muchos vienen. Por eso es la discriminación aquí en Tapachula, porque hay mucha gente que viene a actuar peor que allá, dejan problemas allá y vienen a hacer problemas acá. Expuso que algunos migrantes también contribuyen a promover la economía porque lo que se gana se gasta en mercados y tiendas, lo que genera un circulante en la zona.